Noticias noticia tiene que ver con los juegos más descargados de la PlayStation Store digitales, vale, obviamente. En cuanto a PlayStation 5, pues tenemos en décimo lugar el Saints Row, en noveno lugar el F 1 en octavo lugar el Assassin's Creed Valhalla, en séptimo lugar el Rainbow Six Siege, en sexto lugar el Disney Dreamlight Valley, en quinto lugar el GTA 5. En cuarto lugar el Cyberpunk 2077. Y luego en el podio tenemos el de Last of Us Parte 1. En segundo lugar el NBA 2K23. Y en primer lugar el FIFA 23. Lo que más me ha sorprendido es que no esté por aquí el Call of Duty. Pero bueno. Y luego de PlayStation 4. Tenemos lo más descargado. En décimo lugar el F1 22. En noveno lugar el de Witcher 3 en octavo lugar el UFC 4, en séptimo lugar el Dead Island Definitive Edition, en sexto lugar el Red Dead Redemption 2, en quinto lugar The Forest, en cuarto lugar el Minecraft y luego en el podio tenemos en tercer lugar el GTA V, en segundo lugar el NBA y en primer lugar el FIFA. Y en cuanto a los videojuegos gratuitos, lo más descargados son en décimo lugar el Century Age of Ashes, en noveno lugar el Genshin Impact. El Henshin Impact en octavo lugar el Apex Legends en séptimo lugar el Call of Duty Warzone, como es normal en sexto lugar el Rocket League en quinto lugar el Multiversus en cuarto lugar el eFootball y luego en el podio tenemos en tercer lugar el que vamos a jugar después que es el Falguis en segundo lugar el Fortnite y en primer lugar, ojo, que ha pegado fuerte el Rumbleverse este nuevo juego de, de Epic también